Grupo Cero Televisión. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. De H. Lorenz. Ahora, cuando todo parece desgraciado, falto de razón. Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, en bebida en futuras apasionadas ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme las brujas, los agitados y tercos, demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma, buscando con tesón perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya sereno, por haber secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas, y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. ¡Ale, viento! ¡Ale, viento! Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. ¡Ale, viento! ¡Ale, viento! Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Bienvenidos a ese primer concierto de temporada donde seguimos cantando poemas de Miguel Oscar Menasa. Atleta de mí mismo,
por la certera lluvia del verano. Verano aquel donde sangran tetas y tu rado besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiro, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo. Siempre tan verdadero.
batería. Ah. Así que el otro está reconectando. Seguimos por la otra tablet, ¿eh? Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada, y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre, piedra maciza, no me grabo con dicho pecho de precisión la historia de tus cuerpos. Endeble mariposa de color quieta, sin alas, sin ambiciones de volar, canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar, inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo metálico frágil en mis labios, tu cuerpo multitudes y borrascas, humana carne de enloquecer y de vivir, tu cuerpo carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Besos de tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio, aullidos de libertad. Tu cuerpo bestial de luz, pájaro, tu cuerpo en los Manuel Alfonso, la oboísta, porque está tocando en otro lugar. Pero la próxima vez vuelve. Sin fidelidad. ¿Cómo? Sin fidelidad. Enriquecimiento. Digo, no sé si solamente económico. Tu fuego era el fuego.
siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego. Madero de la cruz ardía. Se anima.
propio cuerpo el abaco. Dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando, busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Bajada cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. Hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir, descarrilando. Qué apasionante, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué letra! Ahora vamos a cambiar de ambiente. Vamos a ir a otro lugar. Vamos al sur. De Europa, de Europa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ver. A ver si la conocen. Ni luz, ni tiempo, ni guitarra, así que mejor me quedo aquí sentado. Parte del mundo con
¿No estáis tomando nada? Sí. Ahí así, a secas. Tu oboísta te está viendo. Ah, muy bien. Muy bien, Emanuel. Entonces... No puede vivir sin ti. Entiendo, la entiendo. A mí me pasa lo mismo. Naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Te colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán a flores, a piedras, a tiros, tiros al corazón. Olvidarás los postres.
dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí, amor solo sentía, donde había caminado, amor solo sentía, donde había caminado. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche, y así pude llegar a los 75. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor si me dejan. Así que, bueno, pero aquí tenemos varios especialistas, así que... En cumplir solamente que han pasado... Claro, nos pueden contar cómo se hace. Especialistas de los 75. Pequeñas y brillantes marcas del amor. Era algo a lo cual estaba acostumbrado, y sin embargo hubo una marca insoportable, una marca que señalaba otro destino. Cielo de nubes y de...
vamos a ir terminando, claro está. Bueno, vamos a hacer... Soy casi feliz. Soy casi feliz, canción de desesperada y festejo el otoño. Amable sugerencia para no engordar, y alcohol es ni una gota tal vez para brindar, y la María será nuestro único veneno. Ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado quiere conversar una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros en el campo. Del amor es el amor y no yo, dice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no yo, dice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Tarea de tu amante. Soy casi feliz, canción de desesperada y festejo en verano como a mí se me canta. Gracias.
y feliz. Y ahora, para terminar, no del todo, pero casi. Pero casi vamos a hacer. Destina la palabra. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán?
están conmigo, ¿qué harán conmigo que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. Terminado por hoy y seguimos por supuesto el sábado que viene. Ya sabéis que la programación de Grupo Cero Televisión se reanima mañana a partir de las 5:15 aquí en el Teatrío Grupo Cero, con flamenco y poesía, con baile, canto de Virginia Valdovinos, El Ángel Gitano y Kepa Ríos. Así que tenéis dos tiempos mañana y nos encontramos a las 19 con Poetas Despiertos en Acción a las 19. Un abrazo a todos y hasta mañana. Adiós. Chao, chao.